preparar tembleque. Quédate pendiente para que vea cómo se hace. Crema de coco, leche de coco, maicena, vainilla y leche de cajita. Bueno amigos, vamos a comenzar a agregar nuestros líquidos en una olla bastante grande porque vamos a hacer bastante cantidad. Vamos a comenzar a agregarlo todo. Les voy a decir, si ustedes no quieren crema de coco, pueden usar una lata de leche de coco y una lata de crema de coco. Nosotras usamos dos. Vamos a comenzar a agregar nuestra vainilla. Esto es opcional. Ahora vamos a comenzar a diluir nuestra maicena. Esta maicena la vamos a diluir con leche. Que hay personas que la diluyen con agua, que a veces dicen, ay, que no me salió, pues ahí está el problema. Esto lo vamos a diluir. En total, a nosotras se nos fue 4 cucharadas soperas, porque recuerden que nosotras le echamos leche. Si ustedes lo quieren más duro, pueden agregarle un cuarto taza, pero ya saben que les va a quedar bien duro. Nosotros usamos 4 cucharadas soperas. Si no quieren agregarle crema de coco, le pueden agregar leche de coco. A mí me gusta la crema porque es más dulce. Le agregamos la crema porque es más dulce. Por eso le vamos a agregar esta leche para que no quede tan dulce, para mejorar el dulzón. Pues si agregan leche de coco, eso no es más dulce. Vamos a añadir unas gotitas de agua de sal para que no se parta el tembleque. El tembleque. Son dos, como dos tapitas. Esto es para que como que no se craquee, por decirlo así. Ah, voy a hacer que se parte. Un grumo, debe quedar así como la leche. Si se queda grumo, cuando hagan el tembleque le va a quedar en pelota. Tiene que quedar así, también se puede colar. Ahora vamos a comenzar a mezclar esto muy bien. Vamos a ponerlo como a fuego mediano. Si lo ponen a fuego bien alto, se les puede hacer como una pelota. Esto lo tenemos que mover. En total tuvimos como 15-20 minutos moviéndolo. Pues como le agregamos leche de caja casi completa, pues queda un poquito más aguado y es un poquito más difícil. Pero si ustedes no le agregan leche y echan la leche de coco, la crema de coco, pues ahí va a empezar más rápido. Ustedes lo van a poner a fuego mediano o lo ponen primero a fuego alto y después le bajan el fuego. No dejen de mover en ningún momento porque se les va a empelotar, por favor. Esto hay que mezclarlo bien, bien, bien. No se distraigan ni en Facebook, ni hablando con el vecino, ni nada. Después de 15 o 20 minutos, esta va a ser la consistencia que vamos a querer. Vuelvo y repito, si lo quieren más duro, agreguenle más maicena. Si ustedes se dejan llevar por otras recetas, les va a quedar duro como piedra, cuestión de que lo van a cortar y les va a salir bien. Después de un rato, nuestra mezcla se va a ver más o menos así. Ustedes dirán, ay, vienen, pero qué aguada, no, esto engaña y mucho. Recuerden que cuando esto ustedes lo pongan en la nevera, esto va a endurecer un poquito más. Si ustedes lo quieren con una consistencia tipo o tipo yogur, pues ahí le agregan menos maicena. Por lo menos esta consistencia es perfecta. Como pueden ver, no tiene ningún grumo ni nada. Aquí yo les voy a presentar más de cerca. Ven que rápido coge el aire, el frío, y rápido se endurece. Y yo la doblo y no se derrama ni nada. Ahora vamos a comenzar a agregar nuestra mezcla en unos moldecitos. Ustedes pueden agregarlo en un plato hondo, donde quieran. Nosotros decidimos agregarlos aquí para que cada persona coma individualmente. ¿Y por qué le dicen tembleque? Porque cuando lo movemos se mueve como una gelatina. Y miren la consistencia, esta es la consistencia que vamos a querer. No es ni dura ni muy blandita, es bien cremosa y sabe deliciosa. Y le quiero dar gracias a todos por ver mis videos siempre. Y espero que hayan pasado estas navidades bien. Se supone que este video saliera en diciembre, pero lamentablemente está saliendo ahora en enero. Espero que les haya gustado mi video. Y eso que ven arriba, le vamos a espolvorear canela. Y hasta la próxima. Bye.